Agradecimiento a los organizadores de este evento que con mucho esfuerzo han llevado a cabo la iniciativa asumida de celebrarlo en Tuxtepec. Y debo comenzar no solamente con el agradecimiento, sino también por la oportunidad que, queriéndolo o no queriéndolo, me brindaron a mí y a muchos colegas de hacer un viaje desde Veracruz a esta ciudad con 42 grados de calor, sabiendo por lo tanto a ciencia cierta cómo son las condiciones de trabajo cuando no se tiene aire acondicionado. Y esto se lo digo a ustedes porque el hablar de 42 grados sin aire acondicionado es una forma metafórica de aludir a problemas que están en el fondo de muchas de las grandes cuestiones que hoy día se pretende discutir en el ámbito de la educación. ¿No oyen? Lo que quiero con esto señalarles a ustedes, como maestros, es que estamos viviendo un momento muy difícil en México y en el continente latinoamericano, complejidad que se expresa en una serie de movimientos de la sociedad en que se vive, como el caso de este país, pero no siempre se tiene claridad acerca de cuál es el rumbo de ese movimiento. Lo que está claro en México y en el resto del continente es que se está enfrentando una crisis que puede ser más o menos aguda, pero cuyo desenlace no está escrito. No está escrito el futuro que advendrá o provendrá para afectar a estos países. Y no está escrito porque ese futuro no existe. Ese futuro se construye. Y no se construye por un grupo, ni menos por una persona, sino que es el resultado de un esfuerzo de construcción permanente de todos. Y esto lo pongo con mucha fuerza sobre la mesa porque me estoy dirigiendo a un grupo de personas que tienen el privilegio, a diferencia de muchos otros profesionistas, de tener el espacio de intervención y por lo tanto de influir en las dinámicas tanto políticas como económicas, sociales y culturales de un país, como son los maestros. Un maestro en su sala de clase, en su aula, tiene un poder enorme, casi inconmensurable. El poder de un maestro en el aula no se puede comparar al poder de ningún burócrata, por alto que esté. Y esa es la historia que se escribe, la que se puede escribir en el espíritu y en el alma de los niños y de los adolescentes. Son páginas en blanco, que si los maestros no saben escribirlas, entonces sí no están cumpliendo con su responsabilidad. Pero es en este contexto donde entonces cabe preguntarse cuáles son las posibilidades y a la vez las limitaciones, los retos y los desafíos para que el maestro cumpla con esta responsabilidad de formar los ciudadanos del futuro, los hombres y mujeres del futuro que van a construir su propio país, sus propias circunstancias. Por eso que creo que un debate como el de este evento no puede ser un debate solamente sobre ideas, entre ideas, a favor o en contra de determinadas ideas,
El debate humano no tiene término, sino que tiene que ser una discusión a partir de las realidades concretas. Y esas realidades concretas no son solamente parte de la vida de cada uno de ustedes, sino que es, creo, una de las problemáticas que debería privilegiarse por quienes pretendan investigar sobre la educación. Yo quiero, desde esta perspectiva, aludir a ustedes a muchos problemas que pienso que no son solamente el cometido de determinados especialistas. Y creo que hay que hacer un esfuerzo por planteárselos a ustedes para debatirlos. Desde hace muchos años, yo como profesionista he tenido el privilegio de poder trabajar en una institución académica mexicana hasta el año 2004, desde 1974, o sea, 30 años. Hasta mi retiro, una institución que en su tiempo, en su debido tiempo, tenía una historia diferente y facilitó una enorme capacidad creativa de muchos de sus integrantes. En ese espacio del Colegio de México, yo inicié una reflexión no sobre un libro, ni dos, ni tres, o como me decía un colega argentino, sobre la Biblioteca de Alejandría, no. Fue más bien sobre una experiencia personal, pero que no fue individual, sino colectiva, que me inspiró en una reflexión epistémica durante estos años en México, y esa experiencia fue la que yo pude presenciar y de alguna manera participar en el Chile de Salvador Allende, en la experiencia de la Unidad Popular. Ese fue el punto de partida de mi reflexión. Por eso que comenzaba señalando que cuando discutimos sobre la educación no vamos a hacerlo en términos de un discurso de ideas sobre ideas con o contra determinados planteamientos, sino que hay que hacerlo a partir de experiencias concretas, que es lo que estoy tratando de poner claro ante ustedes. Esa reflexión, que puede ser abstracta, que puede ser incluso especulativa, nunca es en sus orígenes abstractas. En sus orígenes siempre es histórica. Y no solamente histórica, sino también existencial, en tanto estemos de acuerdo que la historia es el hombre en acción. El hombre en acción es el que construye la historia. Por lo tanto, no podemos hablar de historia sin hombres o sin mujeres que la están construyendo. Eso es lo concreto de la historia. Si esta reflexión yo la retomo en el momento actual ante ustedes, con los problemas que ustedes se enfrentan en este momento como personas, pero también como profesión y como gremio, de alguna manera, tenemos que rescatar algunos de estos trasfondos para entender lo que se pueda decir sobre la educación. En efecto, hablar de educación por la educación en la educación no tiene sentido. Si la educación es parte de un problema mayor, que es tener conciencia del mundo en que se vive y el mundo en que se trabaja y el mundo en el que se educa. ¿Cuál es el mundo este? ¿Qué mundo estamos viviendo hoy? Dentro del cual habría que hacer el esfuerzo de ubicar la educación para poder responder la pregunta ¿para qué y para quién educo? ¿Y desde dónde educo? Estas no son preguntas teóricas. Pueden ser valóricas, pero no teóricas. Pueden ser ideológicas, pero no abstractas. En términos de que la educación es una actividad como la de la formación que se justifica en tanto tenga clara estas dos preguntas. ¿Desde dónde y para qué educo? Esto nos lleva inevitablemente a que en cualquier discusión sobre la educación tengamos que hacer algunas breves consideraciones sobre la sociedad contemporánea, la sociedad que vivimos hoy.
¿Qué pasa hoy día? ¿Qué es esto de la globalización? ¿Qué es esto de la integración latinoamericana? ¿Qué es esto de la crisis de la sociedad nacional? Crisis de la sociedad nacional que se vive de manera muy aguda en México, precisamente por ser México uno de los pocos países del continente latinoamericano que durante muchísimos años vivió en términos de un proyecto de nación y educó para ese proyecto. No fue el caso de otros países de la región latinoamericana, pero sí fue el caso de este, que desde esa perspectiva se transformó en un modelo, en muchos sentidos, en un modelo de políticas educativas y un modelo de políticas sociales para algunos de los países del resto del continente latinoamericano. Creo que hay que partir señalando que estamos viviendo, y eso hay que digerirlo, procesarlo, discutirlo, pero a enfrentarlo, no eludirlo, no eludirlo con discursos, con signeros que no me dicen nada de la realidad. Lo que estamos viviendo es una nueva ola expansiva del capitalismo, eso hay que entenderlo. Una nueva ola expansiva de un régimen económico que durante muchísimos años del siglo pasado se pensó que estaba en crisis, casi colapsado. En esa convicción se educó a mucha gente. En esa convicción de un capitalismo en crisis se formó y pensó mucha gente y se creó mucho conocimiento. Con la idea de que el capitalismo que se vivió en el siglo XX era un capitalismo sin destino y muerto, porque se abrían las puertas a una sociedad diferente, a una sociedad superior, a una sociedad más justa, a una sociedad más libertaria, a una sociedad más democrática, con mayor participación, con mayor respeto al ser humano, que era lo que en los lenguajes de la época se llamaba una sociedad superior. El socialismo. Esa era la convicción del siglo XX. Una convicción fundada fundamentalmente en una premisa, la premisa del progreso histórico. La sociedad humana se desenvuelve, se sostenía, se desenvuelve de manera inexorable hacia lo mejor. Y por lo tanto es cuestión de tiempo para que la crisis del capitalismo estalle y dé lugar a una sociedad superior. ¿Qué es lo que pasa hoy? Que esa premisa no resultó tan exacta como se sostenía. Con esto no estoy sosteniendo que la premisa del progreso histórico sea inválida. Lo que estamos sosteniendo es que es más compleja. Y una de sus complejidades, quizás la más importante de destacar, es que nos dejó como lección el siglo XX que ese futuro deseable, ese futuro mejor, no advenía como regalo producto de ciertas legalidades históricas, sino que si llegaba, llegaba por el esfuerzo de los propios hombres individualmente considerados y socialmente considerados. Fue una demostración el siglo XX de que la historia era una construcción de los hombres. Y esa construcción no es una construcción de los héroes, no es una construcción de la gente que solo tiene un poder formal como el poder del Estado o como el poder de la alta burocracia, sino que es el poder que tienen todos los hombres en su vida personal de todos los días. Y en este marco es que yo destacaba ante ustedes el poder del maestro, el enorme, el inmenso poder del maestro en su sala de clase, en su aula. No es solamente para exaltar el aula, eso le corresponderá a otros ponentes, sino más bien para demostrar que la historia se construye desde las aulas, se construye desde la vida cotidiana, se construye a cada instante, no en fechas predeterminadas. Eso es algo que hay que entender. Esta es una reflexión que no es sencilla, que supone tomar conciencia y asumir la historia tal como aconteció en el continente. En mi caso particular, la experiencia de Allende en Chile, donde se creyó que la historia estaba regalada,
donde se pensó que la historia estaba garantizándonos un futuro. Y no fue así. Fue esa convicción del error y fue su convicción de que los hombres no estaban haciendo el trabajo suficiente para construir ese futuro, que Allende se fue a la moneda y no quiso salir de la moneda, sino muerto. Hay que entender ese símbolo, el símbolo de la conciencia, el símbolo de la lucidez, de entender que se tiene que estar a la altura de las circunstancias si queremos un futuro mejor. Habría sido muy fácil el asilo, habría sido muy fácil el destierro. Desde luego más fácil que morir a sabiendas en un lugar simbólico, como era el lugar de los presidentes de Chile. Lo digo cargado de este simbolismo, pero este simbolismo es un simbolismo que nosotros tenemos que saber rescatar todos los días. Todos los días podemos estar haciendo ese viaje a la moneda para salir de la moneda o quedarnos en ella. En la medida en que no tengamos claro que tenemos una responsabilidad con nosotros mismos y frente al futuro a través de los niños y de los adolescentes. Y eso es algo que hay que partir entendiendo. Pero eso no es fácil, porque aquí entramos en algunos problemas que yo quiero mencionar a partir de esta premisa. Decía, ¿educar para qué? ¿Cuál puede ser la respuesta a esa pregunta? El primer requerimiento de una pregunta de este orden es entender lo que estoy tratando de resumirle, entender el mundo en que se vive. Por eso hacía ese señalamiento. Vivimos en una etapa de un capitalismo que vuelve a resurgir, que no está en crisis, que nunca estuvo en crisis. Lo que ocurrió fueron hechos políticos importantes de procesar que colocaron a ese capitalismo, tal como había sido analizado por Marx en el siglo XIX, en una etapa de resguardo, en una etapa de cautela, en una estrategia defensiva frente a sus posibles enemigos. Este hecho político es el que domina todo el siglo XX y que de alguna manera permitió ocultar las verdaderas leyes de la expansión del capitalismo, y me refiero a la Revolución Bolchevique. La Revolución Bolchevique de 1917 y todas sus consecuencias en el mundo generó un movimiento contestatario al capitalismo de carácter global, y el capitalismo entra a defenderse frente a ese enemigo global, y la defensa que asume en los años 30 en adelante, que caracterizó prácticamente toda la historia del siglo pasado en todo el mundo, pero en particular en América Latina, fue asumir otro rostro. Y ese otro rostro que asumió el capitalismo fue lo que se ha dado en llamar hoy día el capitalismo de bienestar social. Se comenzaron a regular las leyes del capital, se comenzó a regular el mercado, se comenzó a regular los precios, se comenzó a hacer gasto social en salud y en educación y en vivienda. Se iniciaron grandes obras de infraestructura, se creó prensa, se crearon sindicatos, se crearon partidos políticos, se abrió un espacio a una suerte de democracia donde había un espacio público donde podían contraponerse proyectos. Esto ante un riesgo, ante el riesgo de un movimiento de carácter global que nacía en esos hechos de la Europa del Este, que estaba cuestionando el capitalismo. Ese modelo alternativo, que fue el llamado socialismo real, hizo crisis. Lo sabemos cuándo. A finales de los 80, comienzo de los años 90, no hace mucho de eso. Esa coyuntura permitió que el capitalismo recuperara sus lógicas de reproducción enormemente agresivas, ceñidas a la ley de la ganancia y del lucro, que ya Marx había condensado en el siglo XIX en dos grandes formulaciones que encuentran hoy día su total comprobación: la ley de la concentración y la ley de la centralización del capital, que se expresa en el predominio del capital financiero y en su fusión, que es lo que estamos viendo hoy. Lo que hoy día es la globalización es lo que en la literatura de esa época se llamaba la concentración del capital.
concentración del capital que exigía su expansión más allá de los mercados nacionales para cubrir los mercados internacionales. Por eso que hoy día estamos viviendo la llamada transnacionalización de los mercados. Ya no basta un país, se necesita un conjunto de países. Estos son hechos elementales. Pero estos hechos elementales configuran el contexto en el que está ubicada la pregunta: ¿qué, a quién y para qué educar? Aquí surge entonces una primera cuestión que no se las voy a contestar yo. ¿Es posible vincular la educación con distintos proyectos de sociedad? ¿Es posible desde la educación contribuir al desenvolvimiento y madurez de proyectos alternativos de sociedad? Esas son las preguntas que se las tienen que contestar ustedes. A nivel individual, a nivel de profesionista y también a nivel de las organizaciones que tengan. Porque si hay algo que está claro, es si somos congruentes con lo que he estado señalándole, de que la historia la construyen, entonces hay que formar gente capaz de construir la historia. Si no somos capaces de construir gente que sea capaz de construir la historia, no solo no la vamos a construir en una opción valórica determinada, sino que se van a imponer otras construcciones. ¿Qué es lo que hoy día se observa? Hoy hay grandes grupos sociales a nivel nacional e internacional, lo que en la literatura se ha llamado los poderes fácticos, o sea, los poderes no legales, los poderes no institucionales, que están decidiendo por mucho. Esos poderes fácticos están construyendo proyectos de futuro y se expresan en políticas concretas. La política de la privatización de la salud, la política de privatización de la educación es una expresión de estos actores que están construyendo una sociedad en un sentido valórico diferente a como puede quererlo y quererlo un grueso sector de la población. Y eso hay que tomarlo en cuenta. No es que si nosotros no construimos la historia del futuro de acuerdo a nuestras opciones, nadie la vaya a construir. No, hay otros que sí la van a construir. Están las corporaciones transnacionales, están las agencias multilaterales, etcétera, etcétera. Entonces, estamos enfrentados a esa pregunta. La pregunta de cómo crear condiciones desde la propia educación y en qué puede contribuir la investigación educativa a que los procesos de formación no sean solamente asimilación de información, sino que sea desarrollo de conciencia, desarrollo de la capacidad de pensar futuro y de construirlo. Ese es uno de los desafíos de la formación. Y aquí yo lo estoy diciendo en términos amplios. No le estoy dando una carga valórica o ideológica precisa. Esa se la darán los actores. Lo que estoy destacando es que si el proceso de formación, desde la básica hasta los posgrados, no tiene claro que hay que formar personas de diferentes edades, desde los niños a los jóvenes universitarios, capaces de construir sus propias circunstancias, entonces esa gente no tendrá futuro. Ese es el punto fundamental. Aquí el futuro, les decía, no está escrito. No está escrito. Se está escribiendo todos los días. Y quienes más escriban serán los que impongan ese futuro. Esa es la lucha cultural y también la lucha política y también social y también económica. Es lo que le da sentido de trascendencia a las pugnas puramente económicas, a las pugnas puramente políticas o institucionales. Es decir, ¿con qué perspectiva se está dando esa lucha? Está dándosele la perspectiva que el momento histórico actual requiere de formar gente capaz de construir o no. ¿O estamos creando gente pasiva, conformista, alienada? Esa es la pregunta que tenemos que contestarnos. Eso no es una pregunta fácil. No es una pregunta fácil porque está, de alguna manera, tocando el nervio central de todos nosotros. Pero es aquí donde hay una idea central que yo no puedo dejar de plantear porque seguramente será objeto de algunos comentarios en otro ponente. Esto que yo les estoy planteando es lo que resume, de alguna manera, lo que
Nosotros en este instituto que hablaba Fernando, el Instituto Pensamiento y Cultura en América Latina y PECAL, con toda la carga de experiencias académicas acumulada durante muchísimos años en México y en otros países del continente, hemos llamado el presente potencial. El presente es potencial, porque en el presente está el futuro. Pero ese futuro está en el presente en la medida en que sepamos reconocer sus potencialidades. Y eso exige sujetos capaces de reconocerlo. Porque el sujeto que es capaz de reconocer esas potencialidades desde sus propias circunstancias, desde sus propias limitaciones, será un individuo capaz de rescatarse a sí mismo más allá de sus propias determinaciones. Este es un punto de la historia de la humanidad que tenemos que entender. Esto no es nuevo, esto es parte de la historia del hombre. Cuando yo le digo presente potencial, porque el futuro está en ese presente como potencialidad, pero que hay que tener individuos capaces de reconocerlo, esa resume la historia de la humanidad. El hombre ha estado constantemente al acecho de esas posibilidades, ha estado constantemente rompiendo con sus limitaciones, trascendiéndolas, transgrediéndolas, quebrándolas. Esa es la historia del hombre. Como han dicho muchos autores, que no es el caso que mencionemos, pensar es quebrantar, es ir más allá de lo aceptado como verdadero. Y ese es uno de los desafíos fundamentales del acto de pensar como acto central en el proceso de formación. De otro modo, estaríamos en la prehistoria. Esto no es fácil. Desde esta perspectiva, donde podemos nosotros comenzar a analizar, cosa que no haré, una serie de aspectos puntuales de los procesos de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué pasa con los currículum? ¿Qué pasa con la práctica docente? ¿Qué pasa con las estructuras institucionales? ¿Qué pasa con la filosofía? ¿Qué pasa con la teoría pedagógica? Es decir, revisémosla desde esta exigencia, desde la exigencia formativa, entendiendo por formación la formación de un individuo capaz de leer su circunstancia, de leer su presente como potencialidad, o sea, como futuro. Futuro que no va a llegar simplemente porque un deus ex machina se lo trajo de regalo, sino que porque fue capaz de construirlo. Y aquí donde el concepto de construcción, que es un concepto que viene arrastrándose desde la Revolución Francesa en adelante, que fue objeto de grandes comentarios en el siglo XIX, que fue una de las ideas centrales del pensamiento de Marx a fines del siglo XIX, es todavía centro del debate del pensamiento que pretende no doblegarse, ni someterse, ni quedar encapsulado en las lógicas del discurso burocrático dominante, que es romper los límites. Romper los límites de lo dado para mostrar el futuro. Pero eso supone un acto de formación. Por eso decía que el maestro, ya sea de la preescolar, ya sea de los posgrados, es un profesionista privilegiado. Porque ninguno como ellos, ninguno como el maestro tiene la opción de poder cumplir con esta tarea. Ni el médico, ni el ingeniero, ni el arquitecto. Ni ningún científico social. Ningún científico social. Pero los maestros sí. Porque los maestros, como lo hemos dicho tantísimas veces, pero hay que repetirlo, es el único profesional, me atrevería a sostenerlo, que tiene un discurso profesional, el discurso del oficio propio del maestro, que no se puede entender si no es en la relación de un sujeto con otro sujeto. Las demás ciencias se pueden entender como relación de un sujeto con objetos, pero en el maestro se entiende como sujeto con sujeto, o simplemente no es. Hoy enfrentamos eso en América Latina. Hoy enfrentamos problemas en México y en el resto del continente que hay que analizar brevemente. Vivimos un momento de movimientos, pero no sabemos hacia dónde van. Vivimos circunstancias que nos desafían y no siempre tenemos la interpretación suficientemente clara para interpretar qué significa lo que está ocurriendo. Hay que hacer un esfuerzo de pensamiento. Tenemos hoy día, en ese sentido, en el continente latinoamericano, hablo en términos globales, dos desafíos que están de alguna manera relacionados entre sí y que han sido
fortalecidos estos obstáculos o estos problemas precisamente por la nueva ola expansiva del capitalismo como resultado de la crisis del modelo que no resultó siendo un modelo alternativo como el del socialismo real, que es la crisis de las utopías, por una parte, que afecta, no digo solo a los maestros, que afecta a toda la gente con sensibilidad y a toda la gente con pensamiento, y que afecta fundamentalmente otro aspecto importante del ser humano, que ya no es la crisis de la utopía, sino la crisis de pensamiento. Hoy no es exagerado afirmar que nos estamos quedando sin pensamiento en el continente. Ese pensamiento, en su tristeza, en su debilidad, se oculta. Se oculta con falsos discursos. Uno de ellos es el discurso tecnológico. Uno de ellos es el discurso de transferir responsabilidades a los países del centro. No es así. Ellos tienen algo que ver en el asunto en la medida en que nosotros lo aceptemos. En la medida que nosotros aquí, en el continente, sigamos siendo agachones de cabeza, seamos, como dicen tantos colegas que están vinculados con el IPECAL, colonialis o colonizados mentales. Ese colonialismo mental es muy grave. Eso ha sido teorizado por mucha gente, pero hay que asumirlo. ¿Qué significa? Significa pensar como piensa el otro. Pensar como pensó el libro, pensar como dice la bibliografía. Y mientras yo busco cómo piensa la bibliografía, no me leo a mí mismo como un texto abierto, no leo mi propia experiencia, y en el caso de los maestros, ni siquiera su propia práctica. Es decir, el leerse a sí mismo desde su propia experiencia, desde su propia historia, es una manera de romper con esa colonialidad que a veces viene cargada de eruditismo, cargada de falsa información de avanzada. Creo que eso es un acto de soberanía espiritual fundamental en este momento. Para poder rescatar el pensamiento. ¿Y por qué rescatar el pensamiento? Para poder ver este presente complejo que se está constantemente moviendo y del cual podemos construir el futuro de manera opcional a cómo se impone en este momento por el discurso dominante. Porque lo que está detrás acá es el gran mecanismo de la alienación, el gran mecanismo de la alienación que se viene analizando desde el siglo XIX en adelante, pero que quizás es todavía más complejo que como lo pretendió analizar Marx cuando asoció la alienación del ser humano a las alienaciones propias de las relaciones mercantiles. Yo creo que aquí hay un factor de alienación todavía más poderoso, que es simplemente el poder. Y la mejor demostración de esa alienación la dio ese pseudo modelo alternativo que fue el socialismo real, o mejor dicho, staliniano. Creo que hay que asumir eso. Aquí hay un problema de alienación mental que nos impide pensarnos a nosotros mismos desde lo que somos, que nos impide pensar nuestras posibilidades desde nuestra memoria y, por lo tanto, que nos dificulta encontrar un futuro que sea congruente con nuestra propia tradición histórica. Nos está llevando esa subalternidad en el pensamiento a quedarnos sin cultura, a no tener identidad y a comenzar a desarrollar modelos de imitación de aquello que se impone por todos los medios, con el argumento que es lo avanzado. Cuidado con eso. Hay que rescatar el pensamiento. No lo estamos rescatando. Ese pensamiento que comienza siendo el pensamiento del propio maestro sobre su historia en la sala de clases. No estoy hablando del pensamiento escrito, estoy hablando del pensamiento vivido y que no se rescata y que se sacrifica en aras del libro. En circunstancias que en muchos países del continente, espero que no sea el caso de ustedes, pero vengo de Chile, donde sí es el caso, donde los maestros no pueden comprar los libros, donde no pueden leer porque no tienen dinero para comprar los libros. Mientras tanto, el modelo chileno que se vende como modelo de exportación en el ámbito del capital financiero, de las políticas de exportación, de salud, de seguridad social, de previsión y también de educación, es en este momento un modelo fracasado. Y se expresa esto en que la gente ha dejado de pensar. Un país sin pensamiento no tiene futuro. Y cuando hablamos de futuro, estamos hablando en términos grandiosos, es decir, estamos hablando del futuro de una comunidad, no del 10% de la población.
Porque si yo le pregunto al 10% de los chilenos si tienen futuro en el quintil más alto, en la distribución del ingreso, por supuesto que tienen futuro. Eso no es ninguna sorpresa. Pero preguntémosle al 85% restante si tienen futuro. No tienen futuro. Entonces nos encontramos que esta subalternidad que nos impide rescatarnos a nosotros mismos desde nuestra propia historia, para pensar desde esa historia acumulada de experiencias de trabajo, poder pensar el futuro, esa gente sigue imitando modelos externos y mientras tanto ellos, al tratar de imitarlo, dejan que otros construyan el futuro que quieren imponer ese país. Y entonces nos encontramos que en América Latina se están imponiendo modelos de muchos países simultáneamente. Entonces, para poner un ejemplo que no sea el de México, que eso lo pondrán ustedes, un Chile de primera categoría que tiene todo, absolutamente todo, es la gente que tiene la excelente educación, excelente salud, excelente previsión social, excelente jubilación, pueden viajar, pueden comprar todos los libros. Y está el Chile de quinta categoría, para no mencionarles los de segunda, los de tercera y los de cuarta. Entonces, hay educación de primera y de quinta. Hay salud de primera y de quinta. Hay vivienda de primera y de quinta. Eso es lo que se está imponiendo. En nombre de un proceso como el de la globalización, que no es sino el capitalismo en una nueva fase expansiva, que como ya se caracterizó por la economía política del 19 y de comienzos del 20, no es sino la concentración del capital. Concentración del capital que se da todos los días. Esta crisis del pensamiento fundamental, superarla. En este aspecto y en esta perspectiva es donde yo rescato la necesidad de asumir sus circunstancias desde el presente y entender, por lo tanto, el presente como un presente potencial. No como un presente que se agota en lo contingente, sino que desde allí nace el futuro en tanto haya individuos capaces de construirlo. Muy vinculado a esta crisis está la llamada crisis de la utopía. Se derrumbó el modelo soviético. Al derrumbarse el modelo soviético, se derrumbó el modelo húngaro, polaco, alemán, se derrumbó el modelo de los Balcanes, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, no se derrumbó una experiencia particular de construcción de una sociedad disque anticapitalista, sino que se derrumbaron todas las utopías anticapitalistas. Eso es lo que nos dice hoy día el discurso dominante. Eso hay que saberlo procesar. La historia es más compleja que esa. Pero estamos viendo el reflujo de la derrota de un modelo, que fue la derrota de ese modelo llamado el socialismo real, que más correctamente habría que llamarlo irreal, pero con el que se comulgó y en el que creyeron moros y troyanos, incluso los antistalinianos. Cuando cae el muro de Berlín, no son solamente derrotados los estalinianos, también son derrotados los trotskistas, también son derrotados los anarquistas, es decir, son derrotados todos los que buscaban una sociedad diferente. Esa es parte de la lógica del poder. Entonces, cuando hablamos de crisis de pensamiento y de crisis de la utopía, no estamos hablando de metáfora, estamos hablando de cómo hoy, en las circunstancias reales de la sociedad de hoy, estamos enfrentando el poder. Estamos enfrentando no al poder como capacidad de manipulación, de represión, de coacción, sino al poder como lógica de lectura que se impone como única lectura posible y sensata de la realidad. Ese es un punto fundamental. El poder como lógica de lectura. Y el poder como lógica de lectura se puede enfrentar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se puede enfrentar con una práctica docente adecuada, se puede enfrentar con una revisión curricular eventualmente adecuada, pero sobre todo asumiendo la conciencia histórica de lo que significa eso, de enseñar a pensar. Enseñar a pensar no es un ejercicio de aritmética, enseñar a pensar es asumirse como sujeto en la historia, asumirse como sujeto desde la historia, para la historia, lo que supone tener un pensamiento complejo, que va más allá de los conocimientos disciplinarios, que supone tener un conocimiento del momento que se está viviendo, qué momento del que estamos viviendo, qué momento vive hoy día México en realidad, más allá de los protagonismos personales, más allá de los protagonismos partidistas, más allá de los protagonismos sindicales. Hay un problema de fondo que está ocurriendo en este país. Este país se está moviendo, pero no sabemos en qué dirección. Y quien sepa descifrar ese enigma y sea capaz
de llevar, si se deja una práctica congruente con ese diagnóstico, será el que impondrá lo que será el futuro de México, asimismo en Brasil, asimismo en Argentina, asimismo en Chile. Entonces estamos enfrentados a formar personas capaces de construir la historia, sea como individuo, sea socialmente organizado. El contexto nos lo está exigiendo. Pero el contexto también está exigiendo que seamos lúcidos con respecto a qué de aquello que hemos heredado como memoria, aquello que hemos heredado como ideología o aquello que hemos heredado como teoría, tiene vigencia hoy, qué de eso tiene vigencia y qué de eso ya no tiene vigencia y que hay que, por lo tanto, enriquecer. Cuando digo no vigencia de algo del pasado, no estoy diciendo que se abandonen proyectos de futuro. Por el contrario, estoy sosteniendo que si se quieren construir proyectos de futuro, proyectos de una sociedad mejor, de una sociedad más justiciera, más digna, más dignificante del ser humano, con mejores y reales oportunidades, más libertaria, más participativa, etc., estoy precisamente hablando de la necesidad de historizar aquello que nos permita construir la realidad. No la podemos el futuro, no podemos el futuro construirlo simplemente con axiomas. No podemos tampoco construir el futuro simplemente con frases sin contenido. Tenemos que darle a las respuestas que haya, en el orden que sea económico, político, institucional, cultural y educativo, hay que darle el contenido que el momento de hoy le está exigiendo, que no es una preferencia personal ni de un grupo, que el momento como tal lo está planteando como una necesidad histórica. Hay que reconocer cuáles son las necesidades históricas del México de hoy. Y eso creo que es una tarea que evidentemente vincula el trabajo pedagógico, el trabajo de la educación con una dimensión, con la verdadera dimensión que debe tener, que es la dimensión política, entendiendo la política no como adscripciones, no como afiliaciones a determinadas entidades políticas o sindicales o de las que sean, sino lo político entendido como hay que entenderlo, como la capacidad del hombre de construir en un sentido o en otro. La historia de la humanidad son una secuencia de opciones de construcción. Si revisamos los siglos, podrán ustedes reconocer que en distintos momentos y bastante más seguido de lo que pudiéramos pensar, el hombre estuvo siempre ante el dilema de decidir entre un camino u otro. Y se ve de manera muy clara la lucha de opciones y la lucha de los caminos. Y esa es la historia de progresar. Es la historia de los hombres que no solamente tuvieron valores para poder anticipar sociedades futuras mejores, sino que también tuvieron la conciencia y la voluntad de jugarse por esos valores, pero no solamente en el discurso, sino en la práctica. Y la práctica supone conciencia histórica. La historia no se inventa. La historia se construye desde lo necesario y desde lo posible. Por eso yo traía aquí a colación el caso de Allende. Porque en esa época, hubo gente bien intencionada, muy respetable, que pensó que se podían construir cosas sin reconocer qué era posible de construirse y qué no era posible de construirse. Esto no es un problema de pragmatismo, no este es el problema del oportunismo, no, el oportunismo es otra cosa. Este es un problema de viabilidad histórica. ¿Qué es posible de construir hoy? Eso es lo que hay que saber. El valor es el que me va a plantear la necesidad de la construcción y el sentido de la construcción. El hombre es el que construye si tiene conocimiento, conciencia y voluntad, pero se necesita también un pensamiento severo, un pensamiento disciplinado, que me permita reconocer lo que hay de potencial en una realidad determinada como la que se está viviendo hoy día en los países del continente. Entonces, cuando yo hago esta exhortación, estoy haciendo también una exhortación a ustedes a darle prioridad a la conciencia de cada uno, a la conciencia de cada uno como forjadores no solamente de su propia vida, sino de la vida de muchos otros que pueden estar representados en los alumnos que ustedes tengan en este momento, de los de ahora o de los de mañana. Y al papel central que tiene, y eso está muy claro hoy, después de las crisis del siglo XIX, del siglo XX, el papel central que tiene en cualquier discusión sobre la historia, en cualquier discusión sobre la construcción de la historia, para decir sobre el futuro, la educación. La educación no siempre tuvo destacado papel.
En el siglo XX no la tuvo. Al contrario, la educación se consideró que era un fenómeno menor, que iba a resolverse en la medida en que se resolvían los problemas económicos fundamentales. Y hubo toda una cantidad enorme de discursos muy sofisticados que apostaron a eso. Y no resultó así. La historia no se construye solo de los determinismos económicos. Se construye también desde la capacidad del hombre de rescatarse a sí mismo de sus propias determinaciones. Rescatarse de sus propias limitaciones significa ver sus posibilidades, romper con aquello que lo limita. Y eso es parte del proceso formativo. Yo le digo todo esto con gran preocupación, porque uno, desde donde está situado, ve que están aconteciendo cosas y a la vez pareciera que no acontecieran. Se ve un movimiento y no se sabe hacia dónde va. Se observa la emergencia de actores sociales, pero también la desaparición de actores sociales. Se ve la emergencia de un determinado pensamiento crítico y también su renunciamiento. Entonces, eso hay que verlo con calma. Eso es una demostración de la complejidad y a la vez de la amplitud del debate sobre la educación en el contexto del capitalismo en nueva ola expansiva como es la que hoy día estamos viviendo. Con un discurso fuerte, con un discurso de hegemonía total, con un bloqueo mental que está orientado a desquiciar las mentes, con un discurso deliberadamente organizado para que la gente no piense, para que la gente acepte el conformismo, vale decir, que se transformen en individuos pasivos e indiferentes. Eso es lo que se quiere. Eso es lo que en algunos lugares se logra. Es lo que se quiere. No hay que perder de vista ese punto, que es uno de los fortalezas más importantes del nuevo momento del capitalismo. Generar sujetos sin pensamiento, generar personas sometidas al mundo de la subsistencia, generar mundos mínimos que disuelven todo lo social, que permiten la atomización social, que permiten que las organizaciones se quiebren, que permiten que las organizaciones no funcionen. Eso no es problema de una persona o de dos, es un problema mucho más profundo. Es parte de la lógica de funcionamiento del sistema y hay que entenderlo si queremos reaccionar frente a él. Entonces, esto que estoy diciendo ahora, conciencia, es un conjunto de problemas, pero no son problemas inventados. Son problemas que tienen su historia, en la propia historia del continente latinoamericano, desde la cual se ha procurado rescatar líneas del pensamiento que habían quedado sin desarrollo desde el siglo XIX, que se retoman en el siglo XX, pero no se desarrollan suficientemente, por lo menos en el continente de América Latina. Es nuestra preocupación. Y la preocupación nuestra como grupo de personas que somos de diferentes especialidades y que pertenecemos a varios países, ustedes escucharán algunos de ellos, bueno, es eso. Si nos preocupa el presente es porque nos preocupa el futuro. Y si nos preocupa el futuro, tiene que preocuparnos lo que estamos en el presente haciendo por el futuro. Y lo que en el presente hacemos por el futuro se puede resumir claramente en lo que estamos o no haciendo por formar a las nuevas generaciones. Muchas gracias.